Ah, no, la primera picada. Bueno, a ver si voy con ellas, porque la playa es muy grande. Bueno, si tuviera ahí alguna más, pues... Esa es la manera de pasar el rato. Aquí tenemos una luminete de playa. Fijaros qué clarita. Aquí pescada con el lanzón de Sabaj, un señor lobo paseante hundido de 15 centímetros. Vamos a volver al agua. Bien, aquí tenemos el paseante hundido de Sabaj, imitación al lanzón. La verdad es que lanza muy bien, es de 15 centímetros y 27 gramos de peso. Como veis aquí el montaje es sobre el fluorocarbono, le pongo aquí una grapa para poder cambiar a otro tipo de señuelo. Y bueno, yo le he dado este recorrido, se le puede dar más o menos y pone incluso aquí un quitavueltas. Bueno, vamos a seguir probando a ver si hubiera alguna más por ahí. Hola a todos, aquí estoy, a pie de playa. Es mi primera salida, así lo que es pescar desde playa. Y bueno, ya he cogido varias capturas, unas lubinas pequeñas, las típicas de playa, captura y suelta. Y bueno, voy a continuar a ver si da algún robalito. Ya tengo ganas, y sobre todo con paseante. Aquí me encuentro pescando con el paseante hundido de Sabaj, un lanzón. Que va muy bien, ¿eh? Lo recomiendo. También estoy aquí con la caña de Hicraft, la Mil Estría 296 TR 290, vamos, una caña, una acción de 38 gramos, muy polivalente para el año ahora, para paseantes y señuelos así de hasta 38 gramos o menores, va de lujo. A ver si cojo alguna captura y os la puedo subir al vídeo, ¿vale? Saludos. Bueno, pues parece que nos sigue dando
capturas, el lanzón de Sabah, un paseo ante un virus. La playa va fenomenal, vamos. La pena el tamaño de las ruinas, pero bueno.